quiero darte la bienvenida a Pilos. Junto con la cercana isla de Sfacteria, fue uno de los campos de batalla más importantes de la Guerra del Peloponeso. La Guerra del Peloponeso fue un gran conflicto entre Esparta y Atenas. Duró muchos años y el coste de vidas fue grande en ambos bandos. Las batallas de Pilos y de Sfacteria se produjeron una detrás de otra prácticamente y culminaron en uno de los desenlaces más sorprendentes de toda la guerra. Pero no quiero contarte nada más. Tendrás que vivirlo en tus propias carnes. Te esperaré al final de la visita guiada. La guerra del Peloponeso llevaba enfrentando a Atenas contra Esparta y sus aliados desde el 431 a.C., pero ningún bando parecía vencer. Pero esto lo cambió en el 425 a.C. el general ateniense Demóstenes. Después de que una tormenta forzase a su flota a detenerse en Pilos, Demóstenes comprendió que una presencia militar en la zona les daría ventaja ante Esparta. Desafortunadamente, los estrategas de la flota no le creyeron y dejaron a Demóstenes en Pilos con 5 triremes y 1000 hombres. Los espartanos estaban demasiado ocupados celebrando una festividad religiosa como para notar al enemigo a sus puertas. Cuando Esparta descubrió la presencia ateniense en Pilos, el rey Agis congregó a sus tropas y flota. Esparta cayó sobre el puesto de Demóstenes y atacó tanto desde el mar como desde tierra firme. El general ateniense tuvo que improvisar la defensa. Acercó sus barcos hasta los pies de las murallas y los fijó con estacas para mayor protección. A continuación, y en contra de las reglas establecidas en combate, desembarcó con sus hoplitas para luchar en la orilla rocosa, donde creía que desembarcarían los espartanos. La jugada les salió bien, porque los espartanos trataron de atracar en ese sitio, a pesar de que las fuerzas de Demóstenes les hicieran dudar. Brásidas, uno de los líderes espartanos, decidió hacer el primer movimiento embistiendo las rocas con su barco mientras gritaba: «Solo son unos tablones». Pagó cara esta maniobra. Cuando descendía del barco, su escudo cayó al mar, lo que le dejó vulnerable a muchos golpes. La batalla se prolongó toda la noche y continuó al día siguiente sin que nadie rompiera el empate. La tarde del segundo día, sin embargo, llegaron los refuerzos de Atenas. La llegada repentina de la flota de Atenas inclinó la balanza en su favor. La flota decidió postergar el ataque hasta el día siguiente, cuando se lanzó contra las naves espartanas. Lograron capturar 5 barcos enemigos y dañar muchos otros, al tiempo que bloqueaban el acceso a la isla cercana de Sfacteria. Luego, para añadir infamia, los atenienses levantaron estacas con armas arrebatadas a los espartanos, entre ellas el escudo de Brásidas. Mientras, los 420 espartanos de Sfacteria seguían atrapados y sus camaradas no podían hacer nada para salvarlos. Estos 420 hombres aislados en Sfacteria,
obligaron a Esparta a reevaluar su posición. Básicamente, estos hombres eran rehenes de los atenienses, y Esparta no podía actuar al rescate ni reabastecerlos sin poner en peligro su vida. En un esfuerzo por salvar a los soldados atrapados, los líderes espartanos negociaron una tregua inmediata con los estrategas atenienses. Esparta accedió a dar el alto a su flota e interrumpir el ataque en Pilos, si a cambio les permitían enviar suministros a sus hombres. Mientras tanto, Esparta envió embajadores a Atenas para tratar de negociar una oferta mejor. La repentina tregua humilló enormemente a Esparta, que se vio obligada a reconocer lo indefensa que estaba su infantería frente a la flota ateniense. Los embajadores enviados a Atenas para garantizar la seguridad de sus hombres propusieron el cese de las hostilidades. Trataron de hacer hincapié en que su situación no era producto de una incompetencia estratégica o de la falta de fuerza, sino de la mala suerte. Según ellos, los espartanos de Esfacteria no merecían un mayor sufrimiento, puesto que su confinamiento no era culpa de ellos. Estas afirmaciones provocaron la ira de Cleón, un famoso político ateniense conocido por sus discursos populistas. Cleón insistía en discutir los términos de la negociación en público y ante la asamblea y el pueblo de Atenas, no en privado. Los embajadores de Esparta no eran tan favorables a hablar en público como los atenienses y decidieron marcharse. Tras el sonoro fracaso de los embajadores, volvieron las hostilidades. Cleón, de vuelta en Atenas, decidió ocuparse del asunto él mismo. Tras ser elegido general o estrategos, se acercó al lugar de la batalla acompañado por arqueros e infantería armada con jabalinas. Con fuerzas y unidades renovadas, tomaron tierra en Esfacteria y se enfrentaron al enemigo. La batalla fue dura, pero al final consiguieron rodear a los espartanos que quedaban. Fue entonces cuando Cleón los invitó a rendirse, pues tenía la esperanza de volver a Atenas con prisioneros. Los espartanos, agotados tras pasar 72 días en la isla, aceptaron la oferta de Cleón y entregaron las armas. Una capitulación espartana era algo inaudito hasta entonces, y las nuevas de esta rendición resonaron por toda Grecia como un trueno. La capitulación de Esparta cambió por completo el curso de la guerra del Peloponeso. Atenas sacó provecho de sus nuevos prisioneros de guerra y amenazaba con ejecutarlos si Esparta volvía a saquear sus tierras. A partir de entonces, los atenienses realizaron incursiones a su antojo, favorecidas todavía más cuando tomaron al fin la isla de Citera. Esparta trató de negociar la paz, pero no sirvió de nada. Cleón, crecido tras la victoria, siguió ganando popularidad entre los atenienses, una popularidad que acabaría convirtiéndose en poder. Espero que hayas aprendido mucho sobre las batallas de Pilos y Esfacteria. Los dos bandos se esforzaron, pero la victoria de Atenas dio un enorme empujón a la moral de sus hombres. Los animó a ser aún más agresivos y Esparta tardaría un tiempo en recuperarse de las consecuencias de esta derrota histórica. ¿Y bien, hay algún otro lugar al que quieras ir? Es entonces la hora de despedirnos, aunque espero que nos volvamos a encontrar.